acuarela desnuda, odisea soñada. Probablemente ya hemos escuchado este par de voces. Donde ya no estás, las ramas se extendieron hacia el sol. Lo que muchos no saben es que este par de chavalas son hermanas que descubrieron su talento por la música desde pequeñas. Lo que yo recuerdo desde que tengo conciencia, siempre ha habido música en la familia porque mi papá es músico, entonces siempre habían grandes ruedas de gente y él tocando guitarra, esa guitarreada, ¿verdad? Y nada, pues desde pequeña siempre me llamó la atención la música. La guitarra, el piano, todo. Es hasta como a los 12 años que aprendí a tocar guitarra. Mi papá me enseñó una ranchera, a mí y a la Ana. El rey. Sí, esa fue nuestra primera rola. Y después de ahí me fui a los cancioneros y pues de forma bien autodidacta pues comencé a tocar pues. Comencé escuchando cosas bien pesadas, que mi mamá me quería quebrar los discos. No me dejaba escuchar porque comencé un poco bien pesadita pues. ¿Verdad? Qué sé yo, metal, ¿verdad? Un poco de hardcore y una mezcla ahí de todo. Pero escuchaba todo tipo, pues, o sea, no era como que solo lo pesado. Me gustan, por supuesto, las clásicas, qué sé yo, Janis Joplin, Led Zeppelin, Queen, me gusta The Police. Aunque siempre las hemos visto cantando por separado en sus grupos musicales, hoy las tenemos juntas. Pequeña, cuando empezamos así a tocar instrumentos, tocábamos, hacíamos shows cuando venía una tía de viaje, entonces ahí bam, 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 le armamos un show y pues siempre es bonito tocar con familia porque es como una vibra única, siento yo, ¿no? Te conectás inmediatamente. Me acuerdo que para el Festival de Cantautoras, el del 2016, nos llamaron y nos dijeron tal vez se tocan algo juntas, ahí realmente no tenemos una composición juntas ni nada, pero ella tiene sus canciones, yo tengo las mías, entonces medio las combinamos y el primer día que ensayamos, increíble, todo salió súper natural. En un futuro nos gustaría componer algún tema juntas, definitivamente. Sí, probar no solo la música, sino ya la composición y la creación y de algo, seguro debe ser lindo también. Sí. Nos gustaría en un momento, no sé, hacer tal vez como más toques también. Uh-huh. Juntas, siempre. Es diferente, pero y es bien bonito. Y cada una tiene como su propia energía y feeling, entonces es bonita la combinación. El talento fresco de Ana y Alejandra sin duda proviene de herencia familiar. Y cada vez que yo venía con alguna composición ya de la canción, antes de grabarla, me ponía a practicar en la casa y a ellas les encantaba agarrar el micrófono y estar detrás cantando. Más si aprendían la canción, y la tarareaban conmigo. Pero uno piensa que a lo mejor son cosas de niños que quieren hacer lo mismo que ven en los padres. Sin embargo, pues, María Alejandra desde los 14 años decidió con una amiga formar un grupo en el colegio y ahí empezó una trayectoria que nosotros, ni yo ni su mamá, pensamos que iba a ser algo pues tan en serio como lo es hoy. Ana Gabriela pues ya fue posteriormente un contacto que la hizo encontrarse con Lenin, que es el que maneja Manifiesto Urbano. Al comienzo, cuando tenés una hija de 14, 15 años que te dice que quiere cantar, cuando hablas de la carrera, qué vas a estudiar y te dicen que lo que quieres es cantar, Alejandra decía que quería cantar, Ana Gabriela decía que quería actuar, ella quería ser actriz, que quería ir a Hollywood, entonces se te complica un poco el panorama, ¿verdad? Desde ese punto de vista te da como más trabajo porque tenés que entrar en un proceso de discernimiento con ellos. Hemos tratado de estar con ella, la hemos apoyado, yo siempre desde el inicio fui a todos los conciertos, no perdía ni uno, sobre todo si era en los departamentos de Nueva Managua, había que cuidar a las niñas. Y hoy por hoy, pues ya la soltamos. Ya tienen un camino recorrido. Y que sigan hasta donde ellas quieren llegar. Con mi mejor sonrisa, con mis mejores ganas, bajé de aquel encierro para
pasión por la música las ha convertido en hermanas inseparables. Probablemente cada quien con distinta forma de ser, pero en común llevan el amor por el canto. De volar, que la vida da un giro en espiral. En lo que es ellas como seres humanos, como hijas, y son, yo diría que excelentes, pues yo me siento muy, muy contenta. Tienen su carácter, como todo el mundo, ¿verdad? Tienen su forma de ser, tienen su forma de pensar, que no siempre podemos coincidir. Sin embargo, lo que más me gusta de ellas es que son muy humanas y son buenas, son personas buenas. La Ana siempre es una persona que, obviamente, pues, quiere dormir más, se despierta más tarde. Yo amanezco en la mera loquera, pues, en el siempre ponchi, me levanta. Ponchi. Siempre amanezco más acelerada, pero... Sí, Lale no duerme, eso, yo duermo. Sí, esos son uno de los choques, pues. Yo hiperactiva, sí. Yo soy bien súper relax. Sin importar el tiempo ni el lugar, la música tiene rasgos comunes que acercan a las personas. La música puede unir al mundo en una sola voz. De hecho, la música es una forma de enviar un mensaje que a mucha gente le llega, más que si te escuchan hablar, porque no solo es lo que se oye, sino cómo se siente. Ese panadero a ti sí te convenga. Con imágenes de Cristian Pérez, edición de Lizeth Vargas, Jacqueline Celedón, esto es De Sol a Sol. Ese botellero a ti sí te cumple.